para opinar. Para Luis Cárdenas, cuando los jóvenes del 2050 estudien el sexenio actual, la historia será cruenta. Será un ejemplo de lo que no debe hacerse y de las aterradoras consecuencias de la visceralidad, combinada con la ignorancia, que pueden afectar un país. De aquí a 30 años, los caprichos de los populistas serán estudiados como uno de los periodos más oscuros de la historia. Para opinar.